gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de Vamos a Jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. En el video pasado esperen, bien, conseguimos el Mirror Shield. Empezamos a pasar la Spirit Temple, conseguimos el Mirror Shield. Y aquí donde demonios estoy. Aquí enfrente solamente hay una... un cofre con tesoro, entonces vamos a ver qué hay ahí y luego ya nos vamos a otro lado. ¿Pero qué estaba diciendo? Ah, sí, conseguimos el Mirror Shield y duré un buen rato dando vueltas como imbécil, nada más porque no me acordaba de algo. Ah, babosas. Aquí voy a necesitar el Megaton Hammer. Atrás de una de estas puertas debería haber un ojo. Un ojo que me va a permitir... Esperen, pongo las flechas normales. Un ojo que me va a permitir quitar el fuego de... ¡Shit! De ese cofre. Entonces, detrás de la puerta número 1 no hay nada. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta número 2. Nada, ok. 3, there you go. Y aquí... ¡Qué imbécil! Ahí está. Ok, bueno, no apagó el fuego. Pero lo que sí pasó... Lo siento. Es que me dejó hacer esto. Va a salir esa otra cosa. Y ya conseguimos la boss key. Entonces probablemente sí salga de dos. Solamente de dos videos. Esto ha salido bastante rápido. Este ha sido el templo más rápido que he pasado. Incluso más que el Shadow Temple. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Oh, ok, ya sé dónde estamos. Genial, esta parte me gusta bastante. Tenemos que abrir la puerta. Ah, yo estaba seguro que me iban... Ajá, apenas iba a decir, estoy seguro que me iban a atacar unas vasijas, pero como que se tardaron mucho en llegar. Ah, Lisalfos. Tú no la armas, güey. A ver, muérete. Gracias. Y lo que tengo que hacer es... ¿Tú qué? Primero que nada, matar a estos sujetos para que no estén molestando. Muévete, gracias. Fuck you, yes. Ok. Luego. Ok, aquí necesito las bombas. Vamos a poner esta aquí. Mientras vamos a mover esta madre. Necesitamos ir haciendo una pequeña cadena para mover la luz. There you go. Luego, este otro güey. Ah, fuck you. Cállate. No molestes. Este otro güey lo vamos a mover hacia el espejo gigante. El espejo gigante lo va a tirar hacia abajo. Y lo que tengo que hacer es ponerme en la plataforma que está justo en medio de ese lugar. Utilizar el escudo para mandar luz reflejada al sol que está en la pared. Y de ahí... Wait. Ey. ¿O más? Ok. Y de ahí lo único que va a pasar es que la plataforma va a caer. Va a seguir la luz dando en esa plataforma. Y esto lo voy a utilizar yo para... Para echarle un poco de luz a la cara malvada que dice Navi que tiene esta madre. Entonces, sí. La cara malvada. Era una máscara. Vamos a agarrar esa reja. Y así de rápido vamos a llegar con el jefe del último templo. Y ustedes dirán, bueno, Link, qué listo está. Pero en vez de eso, este es un pequeño subjefe. Kubume, Kotate, Kotake. Ajá. Vamos. ¿Una lección? Oh. Otro Dark Knot. Les voy a seguir diciendo Dark Knot porque se me hace que se escucha mejor que... ¿Cómo se llama?
There you go. Oh, shaky, shaky, shaky. Sí, le voy a seguir diciendo Dark Knot. Me hace que se escucha mejor que Iron Knuckle. ¡Au! Triple. You little bitch. Hay algo extraño. Este no es un enemigo ordinario. ¿Por qué lo dices, Navi? Esto está bastante fácil. Nada más hay que hacer que caiga en la trampa de que utilice ese ataque. Llegó. A veces no lo va a utilizar. Entonces, pues no hay problema. Siempre y cuando esquiven el ataque que va a utilizar en contra de ustedes. Y de hecho, es un poco diferente. Si se fijan, este Iron Knuckle no perdió parte de armadura. O sea que no se volvió más rápido. Y sí, Navi tenía razón. No es un Iron Knuckle ordinario. ¡Es Naboru! ¿Se acuerdan de Naboru? 7 años atrapada en ese. En ese vortex en el que la mandaron cuando nosotros, de niños, agarramos los Silver Gauntlets. Great Ganondorf. Deberíamos. ¿O no? ¡Oh no! Le hicieron polvito. ¡Ah! ¡Zorras! Esto no se va a quedar así. Vamos, Link. Atraviesa esa puerta y enfrenta tu destino. El jefe del último templo. ¿Qué es esto? Una. De hecho, parecen estantes con libros gigantes, pero no. Lo que hay aquí es el último jefe. Jiji. Oh, pero ¿qué es eso? Oh, mi flama. Lo quemaré hasta los huesos. ¡Boom! Con mi hielo, congelaré hasta su alma. Jijijijiji. Y aquí está, el último jefe. Las hermanas hechiceras, Queen Rova. Esto es bastante simple, lo único que tenemos que hacer es a ver quién nos va a atacar primero. Voy a utilizar mi escudo para absorber el ataque que quiere utilizar la primera hermana en contra mía. Y con ese ataque le voy a pegar a la otra hermana. Entonces, como se pudieron dar cuenta, la hermana de fuego es débil al ataque de hielo de su hermana y viceversa. Entonces, espero que me ataquen. There you go. Un golpe a cada una. No te gustó, ¿eh? Okay, aquí lo único que hay que hacer es cazar a las hermanas, o sea, buscar a ver dónde están las güeyes. Y no dejar de cubrirse. Si dejan de cubrirse, los ataques. There you go. Les va a pegar el rayo de hielo o el rayo de fuego, cualquiera. Dependiendo de qué hermana los esté atacando. Oh. No se puso encima de la madre aquella, entonces. Oh, sí le alcanza a pegar. El hitbox de esta cosa es enorme. Ok, vamos a ponernos serias. Ok, Koume. Double Dynamite Attack. ¡Ey! Esta es la verdadera Twin Roba. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es absorber tres ataques. Pero tienen que ser ataques iguales. Si absorbo un ataque de hielo. Y mi escudo se queda cargado con ese ataque de hielo. Y luego ella me pega con un ataque de fuego. El ataque de fuego me va a quitar la. Me va a quitar la carga. Y aparte me va a hacer daño. Entonces esto fue bastante fácil. Solamente me pegó con tres ataques de hielo seguidos. Más adelante ya se va a poner un poco más difícil. Porque va a empezar a mezclar los ataques. Por ejemplo, aquí me pegó con uno de fuego. Viene el segundo de fuego y probablemente me va a querer trolear con el tercero siendo de hielo.
Así que voy a tener que moverme de ahí bastante rápido. Ah, no. No fue el caso. Genial. Muere. Me encanta cuando los enemigos son débiles a sus propios ataques. Parecido a eso que pasaba con Metal Man en Mega Man. No, no me acuerdo, creo que es en Mega Man 2. Donde sale Metal Man, pero. O sea, Metal Blade es efectivo contra prácticamente todos los enemigos, incluyendo a sí mismo. Ok, dos ataques de hielo. No me acuerdo si es en Mega Man 1 o en 2, o en alguno de esos. Oh, genial, los tres de hielo. Supongo que es porque le he estado haciendo muy poco daño, espadazos neutrales. Estos ya fueron dobles. Y ahora sí espero que vaya a ponerse un poco más difícil. De nuevo ataque de hielo. Muy bien, me gusta más el de fuego, pero eso le voy a perdonar por ahora. Vamos a ver, me pongo por el centro. Otro ataque de hielo. No me digan que se va a poner así de fácil. No me hagas quedar mal, Twin Roba. Yo les había dicho que te ponías a trolear gente. Ok. Qué decepción, en serio. Yo me acuerdo haber batallado realmente en contra de Twin Roba cuando era niño. Porque ahí sí me troleaba así de dos ataques de fuego y uno de hielo. Ya cuando tenías el primer ataque cargado, duraba un buen rato para atacarte con el otro. Y cosas así, pero. Ajá. ¿Qué? Hey, ¿qué es eso encima de tu cabeza? Un Halo. No sé, pero tienes uno sobre tu cabeza también, Kotake. Pero solamente tengo 400 años. Yo solo tengo 380 años. Somos gemelas, no digas mentiras de tu edad. Debes estar senil. ¿Quién está llamando senil? ¿Cómo se supone que tienes que decirle hacia a tu hermana más vieja? ¿Cómo vas a ser más vieja si somos gemelas? Bla 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 bla. Yeah, muéranse. Bueno, ya están muertas, pero. Regresaremos a espantarte. Esto fue honestamente demasiado fácil. Recuerden que hace un buen rato les había dicho, el Spirit Temple es el templo que se me hizo más fácil de absolutamente todos. Se me hace que. Bueno, no, se me hace que en segundo lugar después del Fire Temple. Pero de todas maneras, o sea. Pues no. Estuvo demasiado fácil. Y hasta la pelea de jefe estuvo demasiado fácil. Pero bueno. Esto solamente significa que estamos a un par de videos de terminar este gameplay. ¡Wow! Incluso tal vez lo termine esta sesión de grabación, si me dan ganas de hacer algo más. Y mira nada más, Naburu es la savia del espíritu. Chico, déjame agradecerte. Oh, me dijo competente, gracias. Sí, muy bonito. Llegó. No, Link, el héroe del tiempo, déjame darte este medallón, tómalo y bótate de aquí. Oh yeah, come on, come on. Qué bonito. El último medallón. Oh, sí. Y ahora. Algo curioso. A ver, wait. Wait. Oh, no, aquí está. Me van a mandar directo al Templo del Tiempo, creo. Link. Por fin, los seis sabios hemos sido despertados. Ajá. En el Templo del Tiempo, alguien te está esperando. Y utiliza sus poderes místicos de sabio gordito para devolverme al coloso del desierto. Entonces, pues, bastante fácil. Solamente tengo que tocar el preludio de la luz. Está más fácil de lo que recordaba. Y me voy directo al Templo del Tiempo. Carajo, pude haber pasado el Spirit Temple en un solo video, pero me apendejé machina ahí en eso de buscar la llavecita. Estaba esperando por ti, Link. ¿Y tú de dónde sales? En serio.
Link, el logro del tiempo, bla, bla, bla. Tengo algo que decirte. Los Sheikah, bla, bla, bla. Ah, genial, historia. Historia que todos sabemos. The Sacred Realm. Qué bonito. Full of Evil, bla, bla, bla. Paraíso. Qué bonito se escucha. La Trifuerza, Triángulo Sagrado. Poder, Coraje y Sabiduría. Bla, bla, bla. The Sacred Triangle, Three Forces, bla, 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 bla. La fuerza para gobernar todo. Oh, qué bonito. Ok, sí, ya, ya está lloviendo mucho. Ya. Se me hace que ya estuvo. Oh, gracias, me hizo caso. Hace 7 años, Ganondorf, el rey de los ladrones, utilizó la puerta que tú usaste, que tú abriste en el Templo del Tiempo y entró a la Sacred Realm. Ah, donde puso sus manos en la Trifuerza y la leyenda se volvió realidad. Solamente tiene la Trifuerza del Poder. Mighty Evil King, bla bla bla. Aquellos escogidos por el destino. Yo tengo la Trifuerza del Coraje. ¡Wow! ¿Y la sabiduría? La persona con la Trifuerza de la Sabiduría y el séptimo sabio que está destinado a guiarlos a todos. Vestido. Hey, how you doing? Anda, qué bonito, bueno. Atacó el castillo, sí, yo sé, yo estaba ahí, no sé si te acuerdas. Oh, genial, otro flashback. Con mi bla 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 impa. Sí, ya la conozco, ya nos conocimos. Oh, mira, ya está en blanco y negro, eso es todo un flashback. Bueno, escala de grises. La Ocarina a ti. Oh, Dios. Esto ya lo conozco, Zelda. Ay, sí, qué mal, qué mal. Ganondorf es el rey, ya lo sabemos. Sí, todo lo de Ganondorf se va a terminar. Oh, sí, no me acordaba. Antes de que Ganondorf vuelva a raptar a Zelda, o bueno, mejor dicho, la rapte, ella me va a entregar algo muy bonito. Yes, las flechas de luz. El ítem OP por excelencia de los juegos de Zelda. Y eso nos podemos dar cuenta si jugamos Wind Waker HD, o bueno, Wind Waker normal. Creo que matan de un solo flechazo a cualquier enemigo. Terremoto. Oh, no. Princesa Zelda, traidora. Sabía que ibas a aparecer si dejaba a este chico merodear por ahí. Ouch. ¡Ahora, perra, abre! ¡Oh, no! El poder del coraje. Oh, sí, dos trifuerzas contra uno. Vamos a ver quién gana. Digo, él tiene las de ganar, pero... La verdadera risa maligna. Ok, bueno. Supongo que ya sabemos qué tenemos que hacer.
Entonces, en el próximo video de Vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, vamos a llegar. Vamos a abrir la puerta, o bueno, crear la entrada al castillo de Ganondorf. Y vamos a comenzar con el principio del fin. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer, ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo.